bienvenidos todos y todas, y creo que más que literalmente bienvenidos, gracias a los anfitriones por este recibimiento tan especial y por haber creado un espacio tan especial hoy. Como parte de lo que expresamos en los acuerdos de la reunión pasada, es que avanzamos los que estemos y esperamos siempre ser más. Pero pues el hecho de que no estemos tantos no va a ser una limitación para seguir avanzando. Hoy hemos preparado en la agenda temas relacionados con la calidad educativa, que es el tema que hemos posicionado en esta mesa. Entonces, pues ya les iremos contando de qué se trata. Iniciamos entonces con la presentación de nuestros anfitriones y tengo el gusto de presentarles a uno de nuestros 35 anfitriones estrella, Jairo Telles, que está un poco en la casa. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos. Darle la bienvenida al Colegio Jorge Francis Kennedy. Esta es la casa de ustedes. Cuando quieran pasar por aquí a tomar café y a conversar de cuestiones laborales, lo pueden hacer. Pues bienvenidos al colegio. Hoy pues, vamos a hacer unas pequeñas muestras del trabajo que hace el colegio, especialmente con los niños, las niñas. Decirles que el colegio está enfocado en la calidad educativa. Tenemos muy buen resultado a nivel académico y estamos en proceso de mejoramiento. El colegio está en un nivel superior y nos hemos mantenido ahí durante varios años, y la meta que tenemos es el muy superior en lo académico. El colegio tiene tres pilares, que es la comunicación, la convivencia y liderazgo. De tanto trajinado se me olvida. Y tratamos de enfocar nuestro quehacer educativo en esos pilares. Este año, por ejemplo, estamos enfocados en el pilar, en uno de los aspectos del pilar, que es la convivencia. Entonces, hemos organizado dos proyectos de área, de ciclo, y unas salidas pedagógicas que están haciendo los estudiantes, apuntando de A, el tema de la convivencia. Y tenemos unos aliados externos que nos ayudan en el tema de la convivencia. Y a partir de ahí tenemos un lema este año en el colegio, que es el buen trato. Hemos propuesto de que todo lo que ocurra en el colegio tiene que partir del buen trato. Entonces, el buen trato entre los estudiantes, que pues, nos cuesta mucho trabajo, el buen trato entre los maestros, maestros-estudiantes, padres de familia. Eso lo hemos venido implicando y lo hemos venido reproduciendo en todos los escenarios donde estamos. Y no pienso es difícil, eso pues, empezando por el vigilante que atiende la portería de ingreso, y con ellos hemos tenido que hacer instrucciones, trabajo, para que de ahí se refleje. Nos tratamos bien, ¿cierto? Porque eso es un centro educativo. Entonces, es la gran tierra. Quiero dejarles una reflexión que se está trabajando en la calidad de educación, y decir que esta mesa, considero yo que debe ser una de las mesas más fuertes que debería tener el sector educativo, porque la función directiva de un colegio pues, la hacen los directivos, y a veces se cree que únicamente el rector es como el directivo, ¿sí? Toma decisiones, el que direcciona, el que hace propuestas, pero resulta que la función directiva, si nosotros miramos legalmente, pues son directivos, docentes, coordinadores. ¿Qué nos diferencia? Que son directivos, docentes, coordinadores, directivos, docentes, rector. Pero son directivos. Todos son directivos. Por eso los equipos directivos de los colegios son claves. Son supremamente claves en la gestión educativa. Entonces, si yo sí considero que la mesa de coordinadores es muy importante, porque ese equipo directivo lo hace el rector con los coordinadores. Cuando hay un coordinador que va por otro lado, no funciona el colegio. Cuando los coordinadores y el rector están enfocados en una misión, en unos objetivos y unas metas, el colegio funciona.
para referir la estrategia que ustedes están trabajando, que es la calidad. Yo quiero dejar esa reflexión, porque es que a veces se entiende que la calidad, que entendemos tradicionalmente en nuestro país, siempre que nos hablan de calidad, porque es recursos económicos, recursos tecnológicos, que nos van a dar de dotación, que nos van a hacer la sede nueva, nos van a mejorar los laboratorios. Ese es uno de los elementos. Y el otro, que siempre entendemos tradicionalmente por calidad, son los resultados académicos. Entonces, ¿tiene buenos resultados académicos? Pues ese colegio es de calidad. Y yo invito a que pues, la calidad no se puede definir solamente de tres o dos factores, sino que hay otros factores que también inciden. Uno de ellos es la convivencia. Por eso nosotros aquí que trabajamos un poco el tema de la convivencia. Es un reto, ¿cierto? Estamos empezando. Y tenemos ahí otros dos componentes para avanzar, que es la comunicación y el liderazgo. Iniciamos con convivencia. Pero tenemos un reto grande con la comunicación, porque es que la comunicación, ustedes que son coordinadores, saben que en las instituciones educativas el tema de la comunicación es bien complicado, supremamente complejo. Y parte de esa comunicación permite construir calidad o no permite construir calidad. Entonces la invitación es el que podamos tener otros factores en ese análisis de la calidad, como es el tema de la convivencia, y todo eso construye la significación social que uno tiene en la educación, porque a la larga son significaciones sociales. Nosotros podemos decir que vamos a innovar en evaluación y hacemos documentos muy bonitos, porque planteamos innovación educativa, evaluativa. Hablamos de procesos formativos, de autoevaluación, coevaluación, de heteroevaluación. Bueno, eso nos regamos en prosa. Pero en la práctica del aula seguimos siendo tradicionales. Entonces, esa reflexión sobre la calidad implica también un cambio en las significaciones sociales que nosotros debemos construir y que creo que es uno de los retos que tenemos en la educación. Entonces, pues yo lo voy a dejar con el coordinador. Y con los niños, para que les hagan muchas preguntas, porque ellos tienen un acumulado, ellos son de grado undécimo y tienen un acumulado de todo lo que han hecho en el colegio, que pues no se alcanza a presentar aquí, pero están dispuestos a responder todo. Entonces, bienvenidos, muchas gracias por estar aquí y esta es su casa. Gracias, muchas gracias. Si contamos de pronto de las cuestiones positivas que ha podido facilitar procesos. El año pasado graduamos 240 estudiantes y de ellos casi 100 venían desde preescolar. Entonces se tuvieron la posibilidad de organizar el proceso con los títulos desde el inicio, eso facilita cantidades. Hay unas situaciones, pues, con todos los colegios propias del rol en el que estamos, que de pronto el asunto no está en que se presenten, sino en la manera en que se atienden. Más en ese sentido es que los jóvenes les van a querer contar algunas cosas. Alejandro. Buenos días. Mi nombre es Ana Mora y él es Alejandro Benito, como les dijo el rector. Nosotros somos estudiantes de grado undécimo de esta jornada y pues vamos a hacer una presentación, una pequeña presentación de los proyectos, de alguno de los proyectos que se hacen aquí en la institución, porque pues en la institución se considera que la cultura es parte fundamental de cualquier ente formado. Bueno, como lo decía ahorita el coordinador, para nosotros, para la institución, todos los proyectos que se desarrollan tienen que ser fundamentales para los tres pilares institucionales. Tienen que aportar a esas: comunicación, liderazgo y convivencia. La presentación está dividida en estos aspectos y... Bueno, pues primero que todo, buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por asistir.
El día de hoy les vamos a hacer una presentación de algunos de los proyectos que se desarrollaron en el colegio y cómo a través de estos pues, se ha logrado hacer un cambio en la comunidad educativa, más que todos los estudiantes, un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de actuar, un cambio académico. Por eso es que la presentación se llama Logro Ser Educa, porque es enfocado a todo lo que se ha logrado. Como ya lo dijeron, el rector y su compañera, pues todo esto está dividido en los tres pilares fundamentales de la convivencia de los estudiantes: comunicación, el liderazgo y la convivencia. Y así mismo los proyectos se dividen en estas tres ramas. Pues a continuación vamos a ver cómo se desarrollan todos estos procesos. Estas tres ramas son fundamentales para el desarrollo amplio de la educación del estudiante, ya que cada una se complementa con la otra y así tenemos pleno desarrollo pues del ámbito académico a lo largo de los años educativos. Lo que creo que cuando tengan dudas a lo largo de la presentación, luego de una pregunta, pues pueden alzar la mano y nosotros pues, la presentación y comenzamos. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar con el ámbito de la comunicación. ¿Listo? En la comunicación, uno de los primeros proyectos y en los cuales ustedes pueden comprobar y verificar que todo esto está en la institución es por medio de audiovisualizar RPK. Es un proyecto que tramita la institución también en memoria de RPK. Es un proyecto que se viene dando hace 3 años. Es un proyecto que inició con estudiantes de grado octavo y noveno. A nosotros se nos hizo como unas capacitaciones para saber manejo de cámaras, el manejo de audiovisuales, para poder hacer compilaciones de videos, ediciones y todo este proceso. Las capacitaciones las hicimos con la Universidad Javeriana, alianza que hubo entre el colegio y el Centro Ático de la Universidad Javeriana. Ahí desarrollamos todas las capacitaciones, sí, donde se nos enseñó manejo de cámaras, edición, cómo crear el guión, los encuadres, la fotografía, todo lo relacionado con el contenido audiovisual. Y como objetivo se creó como finalización se creó la página del colegio que se llama Audiovisualizar RPK, en la que todos los estudiantes somos partícipes, ya sea porque aparecemos en los videos, o porque se hacen presentaciones, o porque se hace la edición del video, o cosas así. La importancia de este proyecto es que a partir de eso nosotros nos sentimos partícipes en la institución y también podemos identificar qué es lo que necesita, cómo lo necesita y mediante qué factores los podemos llevar a cabo. Esta página hace que los agentes externos se enteren de lo que se hace en el colegio y cómo ellos también pueden incluirse e involucrarse dentro de la institución. Es un pedacito de historia, es un pedacito de memoria, es un pedacito de todos los logros y de cada una de las cosas que nosotros hacemos para la institución y de lo que toda la institución hace para nosotros. Y bueno, pues aquí podemos ver más ampliamente cuál es el canal de YouTube del colegio, que se llama Audiovisualizar RPK, donde están absolutamente todos y todas las actividades que se han desarrollado en el colegio. Como este video que estamos grabando ahorita, lo van a poder encontrar en el canal de YouTube del colegio, Audiovisualizar RPK, porque esa es la idea, crear como una memoria, y es muy interesante lo que pasa y lo que se logra como, digamos, este proyecto, ya que los estudiantes al sentirse reflejados, al sentirse que están en el canal, hacen una actividad, les gusta mucho la actividad y después de realizarla, si les gustó, si quieren recordar esos momentos tan preciados, se meten al canal de YouTube y ahí encuentran todo el día. Y pues la verdad es que en la institución todos somos parte de este proyecto porque a lo largo de todos los videos nos salimos todos nosotros. Y continuando con el ámbito de la comunicación, tenemos el siguiente proyecto que es el Día de la Excelencia de RPK. O DIE. El DIE es un proyecto que se lleva a cabo en el colegio ya desde hace muchísimo tiempo y es supremamente importante para la institución. ¿Por qué? ¿En qué consiste el DIE? Bueno, consiste en una relatoría que se desarrolla en un día específico del año
donde se dan reportes claros de los procesos académicos de los estudiantes del año que acaba de concluir. En ese día participa toda la comunidad educativa, padres de familia, estudiantes y profesores, donde ya podemos ver imágenes de cómo se desarrolla el día. Se realizan mesas de trabajo conformadas por padres de familia, estudiantes, directores de la institución, profesores, y pues se resaltan las proezas del colegio del año pasado, los promedios que tuvieron los estudiantes, los porcentajes, los resultados, y también pues se revelan los aspectos a mejorar. Y en las mesas de trabajo lo que se desarrolla es hablar precisamente de eso, de cuáles son los aspectos a mejorar en la comunidad educativa para que pues, su rendimiento técnico sea mejor, cuáles son las deficiencias que se tienen. El proyecto Alero es uno de los proyectos que se da en la Fundación y de esto se encarga el área de humanidades, que es español e inglés, pero también es transversal con las demás áreas. El proyecto Alero consiste en que una vez mínimo por mes, cada área va a hacer una lectura que tenga, no sé, un ejemplo en sociales, como un proceso de paz aceptado en la vida cotidiana de nosotros los jóvenes, un ejemplo. Y nos hacen una actividad que tengamos que desarrollar con base a esa propuesta que tiene la lectura. La importancia de este proyecto es que a través de la lectura nosotros podamos identificar, como todos los proyectos, agentes de cambio, que podamos ser capaces de entender la realidad que nos conforma y ser capaces de entender la realidad que nos conforma y de esa misma manera actuar en la institución, en la casa, en la familia, con los amigos y con todo lo que nos rodea. Aquí podemos ver también cómo se desarrolló un poco esta actividad con diferentes guías, con diferentes actividades. Estos proyectos se dan por ciclos. Ciclo 1 hace una actividad, ciclo 2 hace otra. Y eso se da y todo ese proceso se presenta en el Día del Idioma, que se da, yo creo que en este año se va a dar por ahí dentro de 15 días más o menos. Se presenta en patio, se da por concursos de poemas, de canto, de ortografía, de escritura. Y lo que busca es esto, es que nosotros podamos desarrollar nuestras capacidades y poderlas demostrar en la comunidad educativa, socializar. Y todas estas series de actividades siempre están alentando y enfocando el desarrollo propio de todo este tipo de contenidos, el desarrollo creativo y propio, que todos empiecen a ver cuáles son sus capacidades de crear un cuento, de crear un poema, de hacer parte de una obra de teatro, de socializar sus pensamientos, sus ideas, y esto a lo largo de los años lo que ha llevado es que pues haya como haya más aliento por parte de los estudiantes en todo este tipo de las actividades, que se empiecen a interesar en todos estos proyectos, que se empiecen a interesar en ellos mismos por su cuenta, se dan cuenta de lo que les gusta, desarrollar cuentos, poesías, y lo empiezan a hacer por su cuenta. También contamos con la actividad del English Day, que es una actividad enfocada en el fortalecimiento de la lengua extranjera del inglés. Parecido al proyecto Leo, sino que todo esto es enfocado hacia el fortalecimiento de la lengua del inglés. Y para esta actividad los estudiantes desarrollan de igual manera poesías, cuentos, presentaciones artísticas que lo presentan en el día de la tarima enfrente de todos nosotros. Pero también cada una de estas actividades tiene su contraparte en el aula de clases, donde se desarrollan guías, donde se desarrollan actividades grupales, donde se desarrollan todos estos tipos de socializaciones enfocadas hacia los temas de la convivencia educativa que tenemos. Este año hubo una propuesta que salió de la Secretaría, que fue lo de que los estudiantes de los colegios distritales podían participar al medio del extranjero. Creo que esto de jóvenes emprendedores se llamaba esa iniciativa, esa convocatoria. Este proyecto es una. Es una de las alianzas que tenemos con Iberchipuntia.
varios proyectos y los que nos apoyan, jóvenes emprendedores convocó a 23 países, entre ellos Colombia, y le dio a 4 colegios para que pudieran vincularse. La idea es formar